Bueno, mi nombre es Angie Carolina Ríos, soy la directora de la escuela Pride Cheer. Trabajo actualmente para el proyecto Tiempo Escolar Complementario, también en Porrismo. Primero inicié en gimnasio. Y luego, pues por temas de salud, tuve que retirarme de gimnasia. Y cuando llegó el porrismo al colegio, pues no sabía qué era el porrismo, más sin embargo quise ir, era porque iban a entrenar en una liga de gimnasia. Cuando llegué al parque en el que entrenaba el equipo al que íbamos a ir, pues quedé enamorada del porrismo. Los vi haciendo lanzamientos, entonces para mí fue algo como impresionante ver cómo alguien con el cuerpo puede hacer todo eso. Y pues era un equipo de niñas haciendo lanzamientos, pues para mí fue súper impactante, entonces así me enamoré del porrismo. Inicié en el equipo Jaguars y luego con el tiempo, pues por temas de distancia, tuve que cambiar de equipo y allí entrené con Viber. Ya pues después del tiempo conocí Fox, pero ahí fue donde conocí realmente bien cómo era el porrismo, porque ya empecé a salir a torneos nacionales, a torneos más grandes, realmente donde me enamoré más del deporte. Nosotros empezamos con solo una niña. Una mamita de una niña me dijo que cuánto yo le cobraba por enseñarle lo mismo a la hija. Entonces dije, no, pues deberíamos tener una escuela. Pero no era fácil empezar. Mostrar dos niñas y vamos a montar una escuela. Entonces las niñas que iban llegando les íbamos enseñando. Empezábamos a formarlas en gimnasia primero y luego empezamos a trabajar partner y luego salíamos a los parques de la localidad a entrenar y llegaba más gente a preguntarnos, ¿ustedes son de un colegio? Entonces ahí ya pusimos costos y empezamos. Iniciamos pues en los parques y turnábamos los parques cada fin de semana, pues para que llegaran más niñas al equipo. Pues digamos que Pride es como una segunda familia para mí y digamos que cuando no hay entreno yo ya espero como el momento para pues estar ahí, saludar a mis amigos y pues estar entrenando. Iniciando no teníamos uniformes, no teníamos absolutamente nada y no habían recursos. Los padres no tenían recursos, los niños no tenían mucho el apoyo de sus padres y no se podía salir a competir fácilmente. Ya con el tiempo también hemos ido como culturizando a los padres hacia el deporte y qué tan importante es el deporte para las vidas de ellos. Bueno, el viaje a Estados Unidos parecía como el sueño imposible. Llevar 20, 25 niños de USME a Estados Unidos y que sus padres tengan que pagar sus viajes parecía mentira. Pero luego hicimos una reunión y empezamos a hablar con los papás, apoyemos a los niños han entrenado, pues todo tiene un fin y ellos entrenan pues es para competir y era el sueño de todos. Entonces empezamos a hacer actividades, pero las actividades se hacían internas por familias, no todo el equipo, porque pues no iba a dejar una ganancia suficiente para un evento tan grande. Entonces por familias empezaron a hacer las actividades. Y pues los papás finalmente también, el esfuerzo de ellos se vio reflejado y lo logramos y no se nos quedó ni un solo deportista. Pride es mi vida y siempre voy a ver por los ojos del equipo y siento que así mismo ellos se han ido formando, porque pues los que ya son grandes iniciaron pequeños con nosotros. Siempre han crecido como inculcándoseles eso y el sentido de pertenencia y siento que todos aman mucho el equipo. A mí me han preguntado varias veces a quién yo admiro, en la universidad me preguntan mucho y siempre yo he dicho que mi esposa, porque
este grupo Pride es por ella, y ella se le mete algo en la cabeza y no hay poder humano que lo saque, y se va y se saca adelante como sea. A través de Pride y pues a través del proceso que llevamos, han habido muchos cambios muy significativos en los muchachos. Y tenemos historias de vida también por el tema de la localidad y por las circunstancias, tenemos historias muy fuertes y se ha visto cambio muy grande en ellos. Ver cómo un muchacho decide regresar al colegio por el deporte, o porque tal vez de pronto uno también esté ahí, vaya, estudie, de alguna forma u otra, uno está influyendo en la vida de ellos. O ver cómo un niño sonríe, cómo no están en la calle, cómo antes uno las veía, o ya las niñas grandes pensando en el deporte y no de pronto estar en las redes sociales y las fotos, que es lo que más, digamos que ahora nos afecta también. Feliz porque realmente el proceso que se lleva con ellas no es muy largo y ya obtener resultados tan grandes como estar en una selección Colombia. Una de ellas lleva apenas 2 años entrenando, no había practicado por ritmo antes, y en 2 años lograr ya estar en una selección Colombia, pues considero que también pues habla muy bien del proceso y nos hizo sentir también muy orgullosos de poderlo lograr. Yo cuando me fui a presentar sentí que no estaba lista. Pues sí estaba lista, pero no, yo sentía que no. Pero ella influye en como, dale, o sea, preséntate, lo peor que puede pasar es que no le digan que no y ya, y sigue trabajando. Influyó mucho porque además de prepararme físicamente, también me preparó mentalmente. Cuando Juan Felipe llegó al equipo, pues fue un reto. Yo pensaba, bueno, ¿cómo corregiría yo la gimnasia a Juan Felipe? Pues sabiendo que él no me escucha, por ende no habla, tampoco me va a poder explicar lo que él siente en su gimnasia o dentro de la rutina. Más sin embargo, pues sí sentí como el reto y quería tenerlo en mi equipo, Y pues cuando él llegó, pues fue como iniciar de cero, porque pues era un proceso diferente al de todos, pero se logró algo muy grande y muy significativo. Él lleva 1 año en el equipo y ya pues tiene bastante gimnasia, ya nos entendemos muy bien, él también siempre está pendiente de enseñarme su lenguaje de señas y no sé mucho, pero he ido aprendiendo con él y pues creo que eso es lo más bonito, ¿no? No solo que ellos aprendan, sino que uno todos los días también está aprendiendo de ellos y uno también crece como persona. Para mí Pride es como una familia, porque pues me ha enseñado muchas cosas, porque antes en mi familia, pues en mi familia no somos tan unidos. Entonces aquí pues me han enseñado como más apoyo y es como una familia, porque yo puedo confiar en ellos y pues siento el apoyo de ellos también. Nuestra proyección como equipo es tener un gimnasio más grande, porque pues a pesar de que yo vivo feliz acá, porque pues tantos años afuera y tener un refugio, pues vivo feliz acá, pero sí, mi proyección es tener un gimnasio más grande, en donde ellos puedan avanzar más, donde ellos tengan un espacio adecuado para hacer unas tiras de gimnasia más largas. Tal vez si no hubiera tenido la oportunidad de conocer el deporte, tal vez no sería la persona que soy. No sabemos si hubiese llegado a la universidad o si hubiese quedado embarazada antes, porque pues soy de la localidad y sé que, digamos que el diario vivir es diferente, tal vez, porque hay más cosas, se ven más cosas en la sociedad. Y tal vez si no hubiera conocido el corrismo, tal vez mi vida no sería lo que es. Y no, tal vez no, mi vida no sería lo que es, porque es todo lo que es gracias al corrismo.